Bienvenidas, bienvenidos. Gracias a todos y a todas por acercarse. Tenemos una capacidad limitada de la sala, así que bueno, va a llegar un punto en donde vamos a tener que cortar con los ingresos, pero bueno, la idea es que quede grabado y disponible después para que las personas que quieran lo puedan ver el encuentro. En primer lugar, quería agradecer al ICE, el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y a la SAE, que nos dan este marco institucional en el cual hacemos este primer encuentro de un ciclo de encuentros sobre historia de la educación. Quería ser muy breve en la presentación de este espacio. Es el espacio de investigadoras e investigadores en formación en historia de la educación, que pertenece a la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, que hace ya un poco más de un año viene trabajando en sumar nuevos aportes a este prolífico campo de la historia de la educación argentina y latinoamericana. Así que la idea es juntarnos con las nuevas generaciones que estamos ahí con procesos de posgrado, de postdoctorado, y desde las múltiples miradas, los múltiples enfoques, encontrarnos con nuestros trabajos, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes académicas y de las otras. Así que ese es un poco el marco de este encuentro. Le doy la palabra a María Inés para que nos haga su bienvenida por parte del ICE. Después nos saluda Ana por la SAE y luego ya pasamos a la presentación de esta charla en particular. Inés. Bueno, gracias Nacho, bienvenidos, bienvenidas. Me toca dar la bienvenida institucional en nombre del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en nombre de sus directores, Miriam Feldfeber y Daniel Suárez. Y muy brevemente, no tengo más que decir que primero nos alegra mucho tener otra ocasión para encontrar la posibilidad de hacer algo articuladamente con la SAE. Pensar que tal vez, y veía los saludos de compañeras y compañeros de distintos lugares del país, esto en otro contexto no hubiera sido posible. Entonces, pensar como una oportunidad la pandemia y celebrar el motor que le ponen los investigadores y las investigadoras en formación a generar propuestas y espacios de encuentro colectivo. En ese sentido, bueno, es una alegría ver esta pantalla llena de pixelitos, con historias, con intereses hoy por ahí ligados a esta categoría de género que es tan convocante. Y bueno, espero que sea un intercambio muy productivo, que genere otros encuentros en un ciclo que aparentemente recién inicia, o por lo menos esa es la intención, y que sea, bueno, un espacio más de formación y de construcción de trabajo colectivo, de poder pensar juntos y juntas, nada, esta formación especializada en historia de la educación. Les doy las bienvenidas y bueno, les agradezco que hayan venido a armar parte de este encuentro en el marco del ICE, porque realmente nos parece sumamente potente y enriquecedor. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Ina. Dani. Bueno, buen día a todas, a todos, a todes. Me sumo a lo que decía María Inés del sentido de fortalecer este vínculo entre la SAE, el ICE y bueno, y ser contenedores es muy, muy alentador, ser contenedores de nuevas propuestas. También me sumo a lo que decía María Inés en términos de sacarle resto a esta situación tan desgraciada que estamos viviendo, lo que después de haber tenido el impacto de los 41.000 casos, hoy estemos acá produciendo con entusiasmo y alegría. Creo que hay que pensarlo
y además esta idea de hacer juntos, creo que hay que pensarlo no solamente en términos académicos, sino en términos políticos. Estamos dando una respuesta a una situación y estamos haciendo una muestra de qué cosas se pueden hacer aún con viento de cola. Y la otra cosa que me parece muy interesante es este lugar en el que se asume estos investigadores en formación, jugando a la vez con la idea de formación y de transmisión. Y me parece que esta construcción, otra vez, además de académica, es fuertemente ideológica. Así que celebrar esta oportunidad, celebrar este ciclo, celebrar la continuidad, celebrar la transmisión y, bueno, y ponerle manos a la obra, que sepan, bueno, quienes ya forman parte de la SAE, que este es el lugar para producir y para discutir y para intercambiar, y quienes no, están invitados a sumarse y listo, y me quedo para escuchar y aprender de ustedes. Gracias, Ani. Bueno, sí, la idea es que este sea un comienzo, una primera instancia de una serie de encuentros que nos van a llevar, sin darnos cuenta, a las jornadas de octubre de la SAE, que tenemos este año jornadas nacionales de historia de la Sociedad de Historia y Educación, así que vamos a ir caminando el camino hacia las jornadas, en donde vamos también a tener un día especialmente dedicado a investigaciones en formación en historia de la educación. Voy a leer algo breve para presentar esta ocasión en particular, que redactó el espacio, que dice lo siguiente: ¿por qué y para qué hacer historia de la educación? ¿Cómo y de qué manera hacerlo? Fueron algunas de las preguntas que nos inquietaron a realizar este evento. Diagramamos un cronograma que busca recorrer puntos nodales, en fuga, en tensión, de mayor o menor circulación, en un campo de investigación tan amplio como complejo como es el educativo. En esta línea, en el ciclo de conversatorio sobre historia de la educación, organizado por el Grupo de Investigadores en Formación de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, nos proponemos interpelar formas y modalidades de investigar a partir de temas ejes específicos. Una de las instancias que nos propusimos fue la discusión y formación en torno a temas afines a las distintas líneas que cada uno y cada una trabaja. Por eso, en esta oportunidad, damos inicio con el género, una categoría útil y compleja para la historia de la educación. Y hacer la breve presentación de quienes van a exponer: Micaela Pellegrini, del IGIR CONICET, de la Universidad Nacional de Rosario, es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario, doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires y actualmente becaria postdoctoral. Santiago Semaitis, de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, es profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en Nuevas Infancias y Juventudes y doctor en Educación por la Universidad Nacional de La Plata y becario postdoctoral por el CONICET. Y Belén Trejo es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación y doctoranda por la Universidad de Buenos Aires y becaria doctoral por la Universidad de Buenos Aires. Bien, hechas las presentaciones, entonces nos queda deleitarnos con lo que tienen para ofrecernos las y los colegas. Bueno, Santi, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Nacho, muchas gracias Marinés, Ani, por acompañarnos como siempre. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, muchas gracias, estamos muy, muy contentos por la gran convocatoria que tuvo la actividad. Bueno, y un poco como fue expresando Ani y Nacho, la verdad es que, bueno, ya este grupo se viene juntando sistemáticamente desde hace un tiempo y nos pareció, bueno, que era ya hora de abrir, abrir no necesariamente, grandes hipótesis ni grandes avances, pero sí poner en colectivo, bueno, las dudas, las complicaciones, las dificultades que tenemos en quienes nos dedicamos a y nos estamos formando en el marco de la historia de la educación. Así que bueno, la idea que pensamos tanto con Micaela como con Belén era, bueno, justamente como los tres por nuestras tesis tenemos la cuestión del género ahí, que es el denominador común, nos parecía que era una buena oportunidad para justamente, poder no solamente que el debate quede entre nosotros y el intercambio, sino poder abrirlo. Así que bueno, yo voy a compartir una presentación. Para eso voy a tener que sacar la camarita, pido disculpas, pero las dos cosas juntas con el bajo internet se me va a complicar. Si me dan un segundito.
A ver, ahí se está viendo el PowerPoint. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, como les comentábamos, la verdad es que nos interesaba justamente poder repensar, traer, insisto, no solamente certezas, sino dudas y contar un poco cómo es cómo fue la cocina y cómo sigue siendo la cocina aún. Bueno, quienes ya entregamos la tesis de doctorado, pero por supuesto siempre tenemos los temas abiertos, y los seguimos pensando. Yo en todo caso pensé la presentación como en tres partes, no sé si voy a llegar, pero voy a intentar por lo menos, en una primera parte hacer alguna puntualización en términos de esta categoría del género, pensando en el aporte de Joan Scott, que historiadora sobre la cual nos inspiramos un poco para poder pensar el título de la actividad y también, bueno, compartir algunos ejemplos de lo que yo trabajé en mi tesis de doctorado, bueno, denominada Historia de la Educación Sexual en la Argentina Contemporánea, discursos, agentes y experiencias en torno a un significante en disputa, y me acompañaron como directores el doctor Pablo Jaradrowski y la doctora Miriam Sotwell, y la realicé esta tesis en el marco del programa del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Mi idea no sería tanto contar la tesis, sino poder ejemplificar, digamos, alguna lectura que yo llegué a hacer tomando la perspectiva de género. Y en una tercera parte, si es que llego, algo que no está incluido en la tesis, que es que no se llegó por tiempo, pero lo estoy trabajando actualmente y también quería ponerlo, bueno, convidarles y compartir también, que es alguna lectura sobre manuales escolares entre la década del 80 y 90. Pero bueno, no sé si voy ya con el tiempo, si no nos quedará para otro encuentro, sino para más tarde en el intercambio. Bueno, a ver, no me quiero detener mucho, con Belén y con Micaela nos pareció importante quizás iniciar la conversación pensando, bueno, sobre esta categoría y como recién les adelantaba, a partir de esta investigadora, historiadora Joan Scott, que pensó ya en el año 86, ella estaba discutiendo de hecho con los usos que estaban emergiendo en los 70s, en los 80s, sobre los usos académicos de la categoría de género, particularmente dentro del campo de la historia. Y nos pareció interesante partir de esta autora porque, por supuesto que no es la única, la tomamos simplemente porque nos inspiró en el título, ¿no? Y quizás estos apuntes luego nos sirvan para el intercambio y para las conversaciones que podamos darnos luego de las exposiciones. Pero hace algunas advertencias que nos parecían importantes poder situar, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensar no al género como en su uso descriptivo, es decir, indicar la existencia o la mera existencia de hombres y mujeres en un momento histórico determinado. Dice Scott, puntualmente dice, el objetivo parece ser describir roles diferentes y no cuestionarlos. Ella está pensando justamente cómo la categoría de género había sido en sus inicios, digamos, en el marco académico, digamos, como había sido pensada como sinónimo a mujeres o sinónimo a los problemas únicamente de las mujeres, y de alguna forma invita justamente a poder cuestionar esas formas y poder pasar así a un nivel, digamos, de uso más analítico, ¿no? Es decir, el énfasis debería estar para esta autora no tanto en los roles asignados a las mujeres y a los varones, sino en cómo se construye esa diferencia sexual en sí misma, digamos, ¿no? Algo que cuando va entrando en el estudio de los temas de género, bueno, son algunas pistas que va justamente tomando para después ver cómo trabajaríamos eso, que creo que es la pregunta que nos hacemos los que trabajamos en la historia de la educación, bueno, cómo esta categoría nos puede servir para luego el trabajo de las fuentes, para leer las fuentes, para organizar inclusive las fuentes, y para poder construir, bueno, de forma crítica y no meramente descriptiva, justamente, nuestro objeto de estudio desde esta perspectiva, ¿no? Algo también importante que señala es de pensar el género ya no más como un conflicto social que está, digamos, anexado a otras diferencias sociales, sino pensar justamente que es estructurante, ¿sí? Que es estructurante en relación con otros polos de identidad, por ejemplo, y cómo entonces se lo debería poder pensar, esa es la apuesta que ella hace, como una forma primaria de relaciones significantes de poder, ¿sí? Este es un texto que también
con Micaela y con Belén, ellas seguramente van a retomar algunas precisiones por sus investigaciones, pero bueno, también es un texto que es muy referenciado, es muy citado, entonces nos parecía que era una buena puerta de entrada, digamos, a lo que queríamos compartir a partir de cada uno de nuestros trabajos, ¿no? Y estos cuatro ítems son cuatro aspectos, cuatro dimensiones que la autora señala justamente para poder pensar en ese uso más analítico, ¿no? Y poder justamente pensarlo en una interrelación. Acá Scott insiste mucho con pensar de forma interconectada tanto los símbolos culturalmente disponibles que van justamente generando las ideas en torno a lo femenino y o a lo masculino, también los conceptos normativos que operan en esas definiciones y el coto que encuentran también, digamos, las subjetividades y los cuerpos, como también en el nivel de las instituciones y organizaciones sociales, es decir, cómo funciona en situaciones puntuales y obviamente siempre de forma históricamente situada. Y también un cuarto aspecto, considerar, digamos, la dimensión subjetivo-identitaria, es decir, cuál podría ser, si podemos pensarlo como efectos, de las interpelaciones, digamos, del género en su matriz, digamos, más normativa, ¿verdad? Y por último de todo, algo que no está dentro de este texto, pero nos parecía con las compañeras importante también de poder traerlo, y obviamente tenemos que pensar en los 80 en adelante todo lo que se fue complejizando esta categoría. Pensemos que autoras también contemporáneas a Scott, como Judith Butler, por ejemplo, bueno, han advertido justamente de cómo las normatividades de género encierran de alguna forma o disponen también normativamente o heteronormativamente una cierta coherencia entre el sexo asignado, la identidad de género y la orientación del deseo o la orientación sexual. A mí particularmente me interesa este último punto porque va a ser, digamos, uno de los objetivos en varias propuestas de la educación sexual, que es el objeto que yo me dispuse a investigar en esta tesis. La verdad es que para compartirles algunos de los problemas y las complejidades, yo no quiero, digamos, recitar de qué trata la tesis, no en términos estructurales, sino más bien compartirles algunos problemas y algunos inconvenientes. En primer lugar, tuvo que ver con la complejidad de estar estudiando un objeto que yo veía que se repetía, que se reiteraba con muchísima frecuencia en discursos muy distintos, no solamente en los discursos pedagógicos, como yo pensaba que al principio iba a encontrar, sino que también fue un término, bueno, para mí ya a esta altura es como una sola palabra, digamos, de educación sexual, fue una expresión que se utilizó de forma muy, muy recurrente de parte de una multiplicidad de agentes y en ámbitos muy diversos, ¿sí? Que ahora los iré comentando. La verdad es que esto me fue llevando, bueno, a un trabajo de las fuentes y de los documentos bastante extenso. Digamos, yo encontraba que la educación sexual era reclamada por médicos sanitaristas, pero también por sexólogos y sexólogas, también por planificadores familiares, también por algunas familias, por algunos docentes. También digamos, una expresión que sale de áreas de saberes muy distintos. Y yo tuve justamente, bueno, en esa dispersión heterogénea, lo que fui encontrando era justamente que, si bien el término era igual, había orientaciones distintas a cómo se estaba pensando, pero también había algunas permanencias, que es un poco lo que quiero compartir en este ratito. Ahí estamos. Simplemente como para situar y para comentar en términos generales, bueno, la tesis está situada desde la historia de la educación, desde el análisis político del discurso, los estudios de género, en un exploro de diferentes discursos, agentes, experiencias en torno a la educación sexual en la Argentina contemporánea, desde los años 1960 hasta 1997. Para esto estudio cómo desde mediados de la mitad del siglo XX, la educación sexual se fue configurando como un campo de disputas entre especialistas en crianza y familia, pediatras, sexólogos, sexólogas, psicólogos, psicoanalistas, también funcionarios, también militantes feministas, médicos, planificadores familiares, agentes religiosos, funcionarios y responsables a cargo de las políticas estatales, de políticas educativas, perdón, estatales. En relación con la delimitación temporal
Y territorial, bueno, como se anuncia en el título, yo pensé, lo pensé en términos abiertos, por eso la denominación, bueno, de la Argentina, digamos, aunque no está reducida necesariamente a un solo ámbito. De hecho, yo encontré iniciativas de educación sexual y agentes claves en diferentes ciudades, entonces no quise restringir justamente pensarla a partir de una provincia o un solo ámbito. Porque me iban a quedar fuera, bueno, muchas de las fuentes que iba encontrando de alguna forma, ¿no? Y la delimitación tiene que ver con que hay, esto por ahí, bueno, más adelante va a quedar un poquito más claro, pero a partir de 1960 empieza a haber un interés renovado en las formas de la educación sexual, ya no como un problema únicamente ligado a los problemas de las enfermedades venéreas, como fue muy. Digamos, muy mencionado o muy practicado en lo que fue la primera parte del siglo XX, sino que en los 60 empiezan a haber otras condiciones de posibilidad, ¿sí? Y finaliza la tesis en el año 1997, en la década de los 90, justamente porque, bueno, después de varias luchas y tensiones, que es un poco lo que yo trato de reconstruir a lo largo de los capítulos, la educación sexual, como la categoría de género, y también el SIDA, tres términos muy disputados. Sobre todo en la década de los 90, como en el año 1997, bueno, finalmente son términos que ingresan en el currículum escolar como producto de las reformas educativas, sobre todo en el nivel polimodal y para la formación docente, ¿sí? Voy un poquito más rápido. Algunas de las preguntas que yo pensé para compartir hoy con ustedes no provienen de la tesis, sino que realmente las pensé así en términos reflexivos. Y yendo, bueno, un poco como para atrás y pensando cómo había construido este problema, esta complejidad del objeto, con el uso de la categoría de género, ¿no? Yo al principio identificaba algo que, bueno, en diferentes congresos y jornadas, varios colegas y profes también nos advertían sobre un uso anacrónico que a veces podemos tener, o una tendencia, yo digo, que a veces podemos tener de reclamarle o pedirle al pasado o a las pedagogías de la sexualidad o a los discursos educativos, las categorías y las perspectivas teórico-políticas que uno hoy tiene en el presente, ¿no? Yo cuando me puse a estudiar este tema estaba formando parte del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y ahí me dio la curiosidad de ver, bueno, qué antecedentes teníamos. Y claro, cuando me pongo a estudiar justamente estos discursos, me daba cuenta que yo le hacía preguntas desde el presente. Bueno, por ejemplo, son discursos homofóbicos, pensaba yo, ¿no? Ahora voy a ver, les quiero mostrar algunos ejemplos. O son fuentes o discursos que tienen una idea de complementariedad entre el cuerpo del hombre y la mujer, algo que también, por ejemplo, es una constante o es una cuestión permanente en estos discursos. Y también, bueno, cómo estudiar y leer en las fuentes los géneros, tomando, por ejemplo, esas ideas de Scott, sin efectuar desde mi propia práctica investigativa, y esto fue quizás lo más dificultoso para mí, es decir, no capturar yo o no fijar yo justamente identidades corporales o ficciones identitarias, digamos, sino ver justamente qué es lo que arroja las fuentes para ver cómo yo puedo pensar esa complejidad en términos de la diferencia, pero también, insisto, de la complementariedad entre los sexos, digamos, ¿no? Para poder ver ahí ya en un nivel más analítico y no tan descriptivo esas relaciones que, por ejemplo, presenta o lo que propone Scott. Yo también analizando manuales y viendo también dibujos, bueno, de los órganos genitales y de cómo se le enseñaba a los niños, a las niñas y a los jóvenes sobre los procesos corporales, sobre los cambios en el cuerpo, me di cuenta que también tuve que luchar bastante con mi propia lámina escolar. Es decir, tuve que hacer un trabajo subjetivo muy costoso, porque bueno, justamente por la normativa de género todos estamos habituados a encontrar, por ejemplo, en las láminas escolares, en las descripciones de los cuerpos, únicamente esos dos cuerpos, ¿no? Y por eso esta perspectiva, y cuando la empecé a estudiar, me permitió empezar a ver esas imágenes de otra forma y a poder pensar qué relaciones y qué diferencias se podían encontrar, ¿no? Por otro lado, como yo me metí con un objeto fuertemente disputado,
Por eso, desde un punto de vista también teórico y tomando los aportes del análisis político del discurso, yo me estudié un objeto justamente que fue y que sigue siendo y que seguirá siendo, digamos, imposible de significar plenamente. Es decir, yo supe de entrada que no podía ir a la historia para buscar, digamos, la verdad en torno a la educación sexual, sino justamente ver cuáles fueron las luchas y las disputas que se dieron en torno a este significante, precisamente para poder demostrar que no era un significante y que nunca funcionó, y de hecho todavía no lo sigue siendo, como transparente, ¿no? Sino que puede significar muchas cosas distintas según los agentes, las entidades que uno analice. Por otro lado, y también tomando estas advertencias que nos propone Scott, bueno, cómo indagar en las matrices hetero-homosexual o en las matrices de la normalidad y la anormalidad, o de la salud y de la enfermedad, justamente sin caer en estas dicotomías. A mí también este es un trabajo que me costó muchísimo esfuerzo, digamos, en términos de la organización de las fuentes y de la lectura de las fuentes mismas. Y vuelvo al tema del anacronismo, ¿no? Cómo no pensar que todo pasado, digamos, fue, por ejemplo, homofóbico, ¿no? Sino tratar de entender que una fuente justamente es producto de una época, y que justamente, bueno, podemos ver impresas las representaciones que había en ese momento, como también podemos reconstruir esas luchas por los significados, ¿no? Y también, bueno, atender a qué silencios o qué ignorancias, es decir, aquello que no se ve de forma explícita en las fuentes, pero de todos modos, si no sería necesario también reconstruir para pensar el juego de las diferencias sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi marco teórico, también para comentarlo muy rápidamente, se organizó, bueno, por dos corpus, por el análisis político del discurso, como les comentaba, para poder pensar a la educación sexual como un significante vacío, no porque haya estado vacío de contenido, sino justamente por esa imposibilidad que les comentaba de significarlo plenamente, y eso es esta forma de pensarlo, a mí me permitió justamente ver esas luchas, ¿sí? Por captar luchas, me refiero a qué debería ser enseñado en el marco de la educación sexual, quiénes deberían ser los destinatarias de esta instrucción o esta educación, y qué personas, qué adultos están autorizados a enseñar sobre esta temática, ¿no? Y también el otro corpus que me sirvió muchísimo, bueno, naturalmente los estudios de género, pensando en clave de las gramáticas sexuales, de los discursos educativos, y digo discursos educativos, no puramente los discursos escolares, o de pedagogos, pedagogas, o de maestros y maestras, sino también de un grupo de comunidades de especialistas que empiezan a pensar y a conformar este objeto de estudio provenientes del campo de la planificación familiar y de la sexología, que fueron los campos que yo más indagué. Porque empiezo a ver también que tenían cada vez más una intención educativa en relación con la educación sexual, ¿sí? Menos técnica, menos médica, y sí una necesidad de encontrar fundamentos y técnicas y formas de enseñar sobre sexualidad más abiertas. Y también pensar a la educación sexual, omití acá mencionar, como un campo de discursividad, donde podemos ver diferentes posiciones, y también como una tecnología de normalización identitaria del género y de la sexualidad, justamente para poder ver la matriz cis-heteronormativa, ¿no? Y ahí, bueno, tomando autores como Teresa de Lauretis, a Scott, sin duda, Judith Butler, ha apreciado, a los aportes que ha realizado Pablo Jadrowski aquí en Argentina, y en el caso del análisis político del discurso, bueno, es la línea de Ernesto Laclau, de Chantal Mouffe, y las traducciones que en el Cono Sur hizo Miriam Sotwell, como también Buenfil Burgos, ¿no? Es decir, yo traté justamente de esa complejidad sobre la cual me vi de entrada. Bueno, a mí este armado teórico, la verdad es que me vino muy bien para poder organizarme. No voy a mencionar cada uno de los ámbitos, no los quiero aburrir, simplemente, bueno, comentar que la tesis exploró, digamos, instituciones en un nivel estatal, sobre todo a nivel nacional, el Ministerio de Cultura y Educación, y también tomé como caso, para pensar la década de los 80, en la Dirección General de Cultura y Educación, como también el Ministerio Provincial de Salud. Y también trabajé con archivos de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, y también, justamente cuando empiezo la investigación, me fui dando cuenta que la educación sexual no era un tema puramente argentino, o no era una preocupación puramente local, sino que
tenía que entenderse en entramados de redes y circuitos regionales que estaban empezando a pensar una educación sexual renovada en una perspectiva más integral. Y ahí, bueno, analizo estas comunidades de expertos o especialistas del Cono Sur puntualmente, ¿no? Sí me gustaría por ahí destacar que en las figuras puntuales que yo investigué fueron, bueno, desde Eva Gilbert y Florencia Oscardó, la psicoanalista y sexóloga Mirta Granero, Luis María Aleratucha y Jorge Pailes. Estos últimos dos fueron referentes fundamentales del campo de la planificación familiar en Argentina, pero también a nivel latinoamericano. Y también pude investigar, porque también formaban parte de estas comunidades, bueno, agentes y personas formados en el ámbito religioso, puntualmente la experiencia de Luis Parrilla, de Orlando Martín y de Enrique Fabri. Y también en los últimos capítulos ya, bueno, pude también entrevistar e investigar a funcionarios y funcionarias claves, como fueron Gloria Bonda, Graciela Morgade, Norberto Lisky, Matilde Roncoroni y Alcira Orsini. Yo los menciono, yo sé que es medio plomo por ahí escuchar un listado de nombres, pero también comentar que no solamente pude tener acceso y entrevistas con estas personas, con la mayoría de estas personas, sino que, bueno, a partir de que nos permitieron, digamos, el ingreso a sus fuentes y a sus bibliotecas personales, pudimos justamente reconstruir muchísimo más, por lo menos de lo que yo me hubiera imaginado al principio, ¿no? Si bien, como comentaba, mi recorte histórico se inicia en 1960, digamos, en esa década hasta fines del siglo XX, sí hay un primer capítulo de reconstrucción previa, es decir, desde fines del siglo XIX hasta los primeros tramos del siglo XX, porque necesité justamente marcar por qué para mí hubo unos cambios en las condiciones de posibilidad en relación a cómo antes se había pensado la educación sexual. Si uno ve, por ejemplo, el Monitor de la Educación, año 1905, encontramos que el tema casi ni se menciona, digamos. Se habla de un tema delicado, de un asunto delicado, el misterio de la procreación para enseñarle a los niños, la evitación del despertar sexual infantil, también era uno de los temores, digamos, de la pedagogía moderna. También pensemos que digamos, las alusiones a las cuestiones sexuales estaban más bien centradas en materias como higiene, anatomía o zoología, en donde no se enseñaba de forma directa, como hoy podríamos pensar, o como se empieza a pensar a partir de 1960, por ejemplo, la explicitación de los términos órganos sexuales u órganos reproductivos, era algo bastante vedado, ¿sí? Pero también la educación sexual y la cuestión del género y de la sexualidad lo podemos ver en los debates de educadoras y educadores en torno a los problemas de la coeducación sexual, en torno a los problemas de la educación mixta o inclusive como lo han pensado las mujeres feministas en términos de una coeducación sexual para una igualdad de los sexos. Pensemos, por ejemplo, en la figura de Raquel Camaña, que fue la primera educadora que pensó a la educación sexual como un asunto de Estado, como un derecho colectivo, pero también otras tendencias entendían justamente a la educación sexual más bien como una estrategia que venía a arreglar o que podía, digamos, atender a los males venéreos, a las enfermedades venéreas, ¿sí? Y también, si tomamos por ejemplo los aportes de Mercante o de Rodolfo Sennett, vemos expresiones como homosexualismo, fetichismo, ¿sí? Es decir, con esta idea de la confusión de los géneros, es decir, asegurar un tipo de identidad para que justamente no haya una confusión identitaria, algo que va a ser una permanencia, algo que va a ser una permanencia definitivamente en todo el siglo XX, ¿sí? Pero sí me parece que empiezan a aparecer, es un poco lo que yo intenté por lo menos reconstruir, empiezan a aparecer, bueno, una idea fuerza más, digamos, distinta en términos a cómo se piensa a la sexualidad de forma mucho más abierta, intentándole poner fin a esos tabúes sexuales o esas ideas represivas victorianas. Se empieza a pensar ya no justamente una educación sexual moral, sino se empieza a adjetivar de integral, un término que hoy seguimos pensando y seguimos debatiendo. Bueno, yo traté en la tesis de reconstruir un poco cómo fueron los antecedentes y por qué fue tan clave incluir la idea de la integralidad.
cómo también empiezan a hacerse o a normalizarse, digamos, cuestiones en torno al placer y al goce, es decir, la normalización de la masturbación, va apareciendo como pulsión nocturna, por ejemplo, e inclusive, en una fuente que a mí me sorprendió mucho, el año 1960, la Dirección Nacional de Sanidad Escolar, bueno, casi que declaraba el derecho infantil a la curiosidad sexual, ¿no? Y a que los niños y niñas puedan hacerle a sus maestros y a sus padres todas las preguntas necesarias. Es decir, hay una interrupción, por lo menos, de cómo se había pensado, por lo menos, esa idea del despertar sexual y de la curiosidad, que había sido un problema típicamente también moderno. Y también, como les comentaba, bueno, la formación de comunidades de especialistas y de expertos en el campo de lo que yo llamo, por lo menos, un campo latinoamericano de educación sexual. Y también la ampliación de saberes y prácticas en torno a esta materia o a esta instrucción, y también algo muy característico que se empieza a demandar, sobre todo de parte de estas comunidades, al Estado, al sistema educativo, justamente la implementación de temas de sexualidad en la educación formal, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito más rápido, porque no voy a llegar para nada con el tiempo. Simplemente acá compartirles algunas imágenes de las producciones de los planificadores familiares, de los sexólogos. Por ejemplo, el Comité Regional de Educación Sexual para América Latina y el Caribe es una de las primeras experiencias que empiezan justamente a organizar el estado de situación de América Latina con respecto a esta temática. Voy un poquito más rápido también, yo quería llegar a este punto para poder mostrarles como, por ejemplo, cuando el Estado en la década del 80 empieza a incluir a la educación sexual, no como obligatoriedad y no como, no, digamos, como experiencias sistemáticas, pero sí como experiencias piloto, ¿sí? Tanto en las actuaciones de Norberto Liski desde la Dirección Nacional de Sanidad Escolar, como desde la Dirección de Psicología y Ciencias Sociales en la provincia de Buenos Aires. Como les comentaba, yo tomé el caso de la provincia de Buenos Aires también como para poder ver qué primeras experiencias hubo, y bueno, buena parte de esas experiencias tuvo que ver con capacitaciones para docentes y para familias, no para estudiantes, y eran justamente por las entrevistas de estos informantes claves, de estos responsables de las políticas educativas, justamente presentaron de alguna forma alguna resistencia a ideas patologizantes que había en torno a la homosexualidad justamente en los 80 por la crisis del SIDA, pensemos que ese es el contexto. Este es el primer, por ejemplo, material, Educación Sexual, una educación para hacer, que produce la provincia de Buenos Aires, que fue escrito por Matilde Roncoloni, que era la exdirectora de esta modalidad. El material, bueno, es del año 87, es muy interesante para poder analizarlo, y acá, por ejemplo, podemos observar cómo en una especie de ironía, por ejemplo, ¿no? Se trata justamente de pensar en términos antidiscriminatorios, podríamos pensar otras identidades, por ejemplo, la homosexualidad, que es también una recurrencia en términos de, en lo que fueron más que nada los discursos clásicos de la educación sexual, es decir, una educación sexual de la identidad para evitar justamente el desenvolvimiento de una identidad homosexual. Esto es algo bastante común y frecuente. Pero también en estos materiales vemos justamente la necesidad de pensar, por ejemplo, en objetivos de la educación sexual, bueno, identificarse con su sexo, ser varón, ser mujer, aprender a quererse y a respetarse como ser sexuado, varón o mujer, y respetar al otro, aprender a desempeñar los roles propios de su condición, ¿no? Las situaciones que ayudan al alumno para el aprendizaje, continúa diciendo este documento, del aprendizaje, perdón, de un rol sexual, sexual adecuado, se originan en el hogar, la escuela, luego el grupo de pares y los medios masivos de comunicación contribuyen en gran medida a este proceso de aprendizaje. Luego también encontré a nivel nacional, en este caso, en un documento sobre educación para la salud, digamos, del año 86, también una recurrencia sobre la necesidad de pensar a la heterosexualidad, digamos, como finalidad última y finalidad normal del desenvolvimiento de la identidad, ¿no? En este texto se dice, señalamos luego la evolución de la sexualidad adolescente que va desde el autoerotismo, en que la masturbación es un proceso normal desde una perspectiva médica, hasta la heterosexualidad. En esta evolución normal, el adolescente pasa de los enamoramientos
de la adolescencia temprana y la búsqueda del amigo o amiga, y continúa el documento: en este proceso evolutivo de la sexualidad, le asigna luego la búsqueda de pareja con contactos superficiales, como el primer beso, hacia la salida heterosexual. Bueno, digo, una recurrencia justamente de intentar normalizar la identidad. Estoy ya muy fuera de tiempo, perdón. Leo simplemente estas dos más y le damos el paso a Belén. Nacho, ¿te parece? Dale, y después de última, con el intercambio retomamos. Puedo volver, en todo caso, perfecto. Listo, Nacho, gracias. Un otro documento del año 87, de forma directa, piensa, por ejemplo, a la educación sexual que existe desde siempre, y justamente es una tendencia a especificar esa diferencia de los sexos en términos de los comportamientos y cómo esta educación debería asegurar esos roles diferenciados, ¿sí? Y también continúa una idea en términos de pensar a la sexualidad en términos de la reproducción, es decir, la finalidad del ejercicio de la sexualidad como la finalidad reproductiva. Bueno, me quedo aquí para no engancharme. Comenté bastante poquito de todo lo que traje, pero bueno, como decía Nacho, lo podemos dejar para el intercambio sin ningún problema. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Ahí los vuelvo a ver y abro la cámara. Creo que continuaría entonces Belén con su exposición. Sí. Gracias, Santiago. Muy, muy, muy interesante. Y bueno, un poco lo que vengo a compartir tiene que ver con estos antecedentes que vos señalabas de tu trabajo de tesis doctoral. Mi nombre es Belén Trejo, soy becaria y doctoranda de este Instituto de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Se escucha bien? Porque en general se me escucha bajito. Sí, Belu, se escucha perfecto, sí. Por más dudas me acerco al micrófono. Bueno, participo de un proyecto que se llama Escuela Estética y Política en la Conformación y Despliegue de la Argentina Moderna. Les agradezco a todos y a todas por estar presentes, por participar. Espero que este sea un espacio rico de intercambio y de discusión de la cocina de nuestros proyectos. El proyecto que llevo adelante se ocupa de sensibilidades vinculadas a la maternidad en textos escolares en un rango temporal de mediana duración. A ver, voy a compartir unas diapositivas. Les pido si me avisan cuando se vea bien. Perfecto, Belu. Sí, Belu, ahí se comparte perfecto. Bueno, este es el título tentativo del proyecto, que como podrán ver, tiene al menos tres grandes nudos importantes. Por un lado, la maternidad, en donde espero trabajar los sentidos históricos y contextuales que va adoptando, sus cambios, sus significaciones, los modos de ligarse con definiciones de feminidad, los modos de vincularse con el campo de la crianza, y pensando en términos históricos, cómo tradicionalmente se asoció al lugar femenino en la reproducción de la sociedad. Por otro lado, en el título también se condensa otro gran nudo de cuestiones, que es la de los textos escolares, que en la historia de la educación han tenido distintas líneas de análisis, han sido bastante explorados. Desde estudios que los toman como evidencia de formas de concretar el currículum, vinculados a la cultura material de la escuela, como espacios de disputa político-pedagógica, como formas de intervención sobre la cotidianidad escolar, como textos que condensan proyectos pedagógicos, vinculados con las maneras de leer, bueno, una variedad de líneas de análisis. Y por último, la cuestión de la sensibilidad, que implica pensar, en primer lugar, que aquello que las personas vivimos como sensaciones, tal vez ligadas al orden del individual o de lo singular, tienen una dimensión colectiva, que se transmiten no solamente en ámbitos más formales, sino que se enseñan y se han enseñado en las escuelas, y que están relacionadas con las percepciones del mundo, con los modos de actuar, de ser afectadas, de ser afectados y de estar en el mundo. Por estas razones, además de considerarlas como colectivas, entendemos a las sensibilidades como contingentes, variables, e interesa pensar qué formas particulares adoptan en distintos contextos. El periodo de tiempo que espero abordar es extenso y presenta unos cuantos desafíos. Son muchos años en donde se observan cambios demográficos, sociales, legales, tanto vinculados a los estudios de las mujeres o al campo de las mujeres, como a la maternidad en sí. Bueno, y el corpus en sí para este periodo también es bastante amplio.
Por eso es que empecé a trabajar y a leer sobre el estado de la cuestión referida a estudios en clave de género y a textos escolares. Ciertos estudios, como el de Linares y Spreckelburg, me habilitaron a pensar la politicidad detrás de los libros que circulaban en las escuelas. En particular, ellas estudiaron la actuación del Consejo Nacional de Educación y las políticas de selección de libros en un periodo más amplio. Bueno, en otra oportunidad podríamos discutir sobre las dificultades en el armado de series documentales, que es una cuestión que no es menor, a lo cual observé que generalmente en otras investigaciones el trabajo con textos, se trabajó con textos escolares que presentaban indicios de una circulación amplia, porque tuvieron muchas reediciones, porque fueron aprobados sucesivamente en distintos concursos, y también son muy frecuentados los libros de autores con una sólida presencia en el sistema educativo. Pensemos en el caso de, para el nivel primario, de Pablo Pizurno, de Andrés Ferreira, de Carlos Vergara. Pienso entonces que un aporte al campo puede ser trabajar con series que no hayan sido tan exploradas. También porque considero que es interesante abordar particularidades de esos materiales que no tuvieron tanto impacto o que no perduraron tanto en el tiempo. En este proceso de encuentro con archivos, con marcos teóricos, con antecedentes de investigación, una colega me acercó una pregunta sumamente interesante. En definitiva, se aspira a trabajar sobre textos escolares o cómo puedo pensar el diálogo entre esos objetos y las prácticas de maternidad y los debates asociados a la maternidad en este periodo histórico. Esa intervención me permitió volver sobre las nóminas y acá podríamos pensar de vuelta en el título de este espacio y de qué maneras podemos operar con la categoría género, que es diferente de la categoría mujeres, como lo había mencionado Santiago, y pensar de qué manera este es un concepto fértil para el análisis histórico. Y en este sentido, pensar antes de qué es la maternidad en tal libro o cómo la presentan ciertos autores o autoras, empezar a pensar en términos de discursos, empezar a pensar en términos de experiencias, tratar de construir, como propone Scott, explicaciones significativas que conciban estos procesos de referencias a la maternidad como procesos interrelacionados con otros órdenes de lo social. Fue entonces que empecé a detectar ciertas autoras de textos escolares que consiguieron que sus obras se aprobaran por el Consejo Nacional y que hicieron muchas más cosas además de publicar libros, pero bueno, ya para fin del siglo XIX, principios del XX, es significativo encontrar a estas mujeres en las nóminas de libros aprobados en términos de acceso a circuitos culturales y a reconocimiento. La exploración de escrituras femeninas no parte de la hipótesis de que aporten temas o desarrollos radicalmente distintos, sino que permite empezar a trabajar sobre la relación entre las autoras, sus vidas, sus experiencias y las obras. En lo que queda de esta presentación, vamos a tomar un caso particular, que es el de Julia Stariola de Curto, y vamos a retomar un poco estas preguntas de Scott. No qué es el género, sino cómo qué opera, qué produce, qué posiciones, en este caso, femeninas, pero también podríamos pensar alternadamente qué roles masculinos habilita, qué expectativas posibilita, cuáles obturas, cómo se vincula con la producción de jerarquías. Y repensar estos hiatos entre las fuentes empíricas, en el caso de los textos escolares, y los usos que se hacían de estos materiales, las prácticas maternales y las políticas públicas. Bueno, Julia Stariola de Curto publicó una serie de libros que se llamaron El buen lector. Estas obras, o algunas de ellas, fueron aprobadas sucesivamente por el Consejo Nacional de Educación. Debajo de los títulos van a encontrar la cantidad de veces que se avaló, digamos, el uso de estas obras. Incluso uno de sus libros, el primero, en una oportunidad fue expresamente vedado de los libros autorizados porque contenía propaganda editorial. Cuestión que es significativa porque es un caso bastante excepcional durante el siglo XX. En términos formales y materiales, hay contigüidad entre su libro y los de y otros libros de lectura corriente de este mismo momento. Otra cuestión significativa es que Julia Stariola es la primera mujer con autoría femenina reconocida que consigue que su obra se apruebe por el Consejo Nacional de Educación. Bueno, empecé a indagar un poco en la figura de esta autora. Ya de por sí dar con su apellido de origen, vieron que en la diapositiva anterior aparecía la S. Bueno, dar con ese apellido de origen fue todo un tema, cuestión que no es menor cuando
abordamos biografías o tránsitos de vida de mujeres, porque suelen borrarse estas marcas de origen. Bueno, y para caracterizar un poco la historia de vida de esta persona, nació a mediados del siglo XIX en Argentina, se casó a los 14 años, lo que la ubica un poco por debajo de la edad de nupcialidad de la época. En el censo de 1895 figura que tuvo 16 hijos e hijas. Acá este dato la voy a colocar en disonancia con la media de la época, porque es mayor cantidad de hijos de lo que era habitual. Desarrolló parte de su vida en la República Oriental del Uruguay, no podría precisar por qué motivo. Bueno, y acá también quería agradecer al personal del Centro de Documentación del Museo Pedagógico de Uruguay por la información que me facilitó para reconstruir el tránsito de esta persona. En 1878, en Uruguay desarrolló una experiencia de escuela mixta en la localidad del Durazno, que después fue retomada por Berra y fue publicada en el Monitor de la Educación Común. Hacia 1887, Julia Soriola de Curto era preceptora elemental en Buenos Aires y unos poquitos meses después accedió al cargo de director. Ese mismo año presentó sus libros a concurso y se aprobó el primero de la serie. En su escuela trabajó Mercedes Gauna, quien también integró la comisión de la Liga de la Educación Racionalista. En 1891, un hijo de la directora enfermó de viruela. En esa oportunidad, el Consejo Nacional ordenó la clausura temporal de la escuela. Podemos pensarlo en analogía con la situación que estamos viviendo hoy. Este niño falleció poco tiempo después. Otro tanto ocurrió al año siguiente con otra de las hijas de la directora que falleció de difteria. En vísperas del siglo XX, las epidemias, las enfermedades infecciosas eran bastante frecuentes en la ciudad de Buenos Aires, lo cual preocupaba a estos médicos higienistas y provocaba anualmente la muerte de muchos niños. Esta era una cuestión propia de época, que van a abordar Marcela Nari, Adelaida Colangelo, Bettina Guiar. La experiencia frecuente para este periodo de la mortalidad infantil. Podríamos pensar entonces que de los 16 hijos de Julia Soriola, algunos murieron en la infancia. Y sabemos al menos que otra de sus hijas, Margarita, trabajó en su escuela como maestra. Otra cuestión que nos permite enmarcar a esta educadora en el contexto de época es la ausencia de un título habilitante. En distintas oportunidades fue informada de que tenía que rendir el examen habilitante. Hacia mediados de la década de 1910, inició los trámites jubilatorios y los concluyó en 1918. Hasta acá podríamos pensar en la trayectoria singular de una educacionista en diálogo con el contexto de época, con los rasgos sanitarios, demográficos, una persona que desarrolló un tránsito laboral y de maternidad en sintonía y en algunos casos en disrupción con otras experiencias de vida. Muchas de estas cuestiones de su vida cotidiana podrían pensarse en diálogo con sus libros. Conociendo estas cuestiones, probablemente leamos con otros ojos algunas de las pequeñas narraciones que ella presenta. Acá estoy proyectando algunos extractos de su libro primero, para preguntarnos cómo aspectos de su vida se filtran en esas líneas, cómo se produce un relato vinculado con su experiencia cotidiana, de qué manera se ficcionaliza esa experiencia cotidiana y cómo se busca ejemplarizar situaciones. Siguiendo a Scott, en el punteo que había presentado Santiago anteriormente, podríamos pensar cómo se representa la maternidad en la escritura de la autora, cuál es la carga simbólica de esas formas de representación, cuál es el rol de las instituciones, por ejemplo la escuela, en este proceso de transmisión de prácticas. En estas fuentes vemos que el rol maternal se invoca con frecuencia en referencia al cuidado de la primera infancia. Es habitual ver la imagen de madres que son más madres en cuanto más pequeño o pequeña es su hijo. Evoca ternura, preocupación, protección permanente. Por otro lado, en los textos de fin del siglo XIX podemos ver la presencia frecuente de otros actores u otros personajes acompañando y sosteniendo estas tareas de cuidado doméstico. Por ejemplo, acá vemos el caso de la cocinera. También es interesante ver que estas maternidades no hegemónicas, no de clase media, no normativas, digamos, se presentan de una manera particular. Vemos, por ejemplo, en este relato que Fermina no tiene una hija, sino que tiene una negrita. Vemos cómo también la madre realiza estas tareas domésticas en simultáneo con las tareas de cuidado.
y que en muchos casos la felicidad de esta persona se pone al servicio, se pone en relación con la felicidad del hijo, el buen comportamiento del hijo. Se realiza, digamos, por medio de otras personas. Y esta selección me pareció particularmente interesante si recordamos que Margarita, que es uno de los personajes que se menciona en este pasaje, era el nombre de una hija de Julia Curto, era el nombre de una hija que era maestra de su escuela, y que posiblemente podríamos pensar algún tipo de relación entre este relato y experiencias de vida de la época. En este caso, Margarita sería la mamá chica. La maternidad es un rol que también se comparte con otras mujeres del entorno familiar para fin del siglo XIX. Después vamos a ver que para el siglo XX, cuanto más avance, más empiezan a desaparecer estas figuras alternativas que sostienen y acompañan la maternidad. Y que empieza a operar esto que Ana María Fernández observa, que es cuanto menos hijos, más madre. Es decir, cuando va disminuyendo la tasa de natalidad, las tareas maternas pasan a intensificarse y a concentrarse específicamente en una persona. Seleccioné también estas otras dos imágenes para que pensemos, bueno, acá tenemos el caso de la madre con hijos que no tiene la conducta deseada y que entonces se desliga de la tarea de cuidado, de la tarea de contención de estos niños. Y también el rol preponderantemente público que tiene la figura del padre y de organizador económico y simbólico del entorno familiar. La actividad de Julia Escariola no se circunscribió solamente al magisterio. A principios de la década del 10 impulsó la Casa del Niño en Barracas, una iniciativa que estaba destinada a niños y niñas que no tenían referentes o se encontraban deambulando. Comenzó a funcionar con protección oficial y luego se independizó. Esta iniciativa acá se la puede ver vinculada con organizaciones racionalistas próximas al anarquismo, por ejemplo, a la educadora Mercedes Gauna, a la Clara Julio Vasco. Esta es una selección de una publicación periódica uruguaya en donde comentan en qué consistía esta Casa del Niño. Participó también dentro del comité del primer Congreso Americano del Niño y su hija del cuarto Congreso de Sociedades Populares, representando esta experiencia en 1930. Acá voy a dejar de compartir así les puedo ver. Y voy terminando. Volviendo al marco del proyecto, podríamos pensar entonces a la maternidad como una institución, como una práctica humana, que adquiere rasgos singulares en distintos momentos, que involucra distintos tipos de roles, que supone jerarquías. Y si suponemos que entonces la maternidad es una institución, podríamos sospechar que es aprendida. Cómo se aprende a través de situaciones domésticas, de procesos de transmisión intergeneracional y también a partir de la acción escolar que contribuyó desde el fin del siglo XIX a homogeneizar la función materna. Esta va a ser una preocupación, por ejemplo, que circula en el Congreso Pedagógico de 1888. Podríamos pensar que también, como planteaba Scott, que supone una relacionalidad, no solamente con hijos, sino con otros adultos y adultas del entorno cercano, que a su vez habilita establecer relaciones jerárquicas entre estos miembros. Y para ir cerrando, claro que no podríamos quedarnos solamente en este caso o suponer que es representativo de un campo más amplio y difuso, pero me parece que afinar un poco la mirada y tratar de reducir el hiato entre prácticas maternales y fuentes de época permite visibilizar tránsitos de vida particulares. Bueno, y cedo la palabra a Micaela. Bueno, muchas gracias Belén, Santiago, ahí le dan un aplauso a Belén, Santiago. Bueno, buenos días a todos, todas y todes. Antes de comenzar con mi exposición, quería hacer los agradecimientos correspondientes a la SAE, a Elise y fundamentalmente a mis compañeros de historiadores en formación que han confiado en nosotros tres para poder comenzar y dar inicio a este ciclo de conversaciones, y también en lo personal y en lo académico, quiero celebrar fuertemente este espacio porque, digamos, la perspectiva de género ha sido durante muchos años una deuda que ha tenido el campo historiográfico de historia de la educación, y me parece que este espacio, como
otros espacios que se están cristalizando en el último tiempo dan cuenta de cómo se empieza a saldar esa deuda y la verdad que estoy muy entusiasmada con eso. Ahora sí, voy a empezar a contarles un poco cuál es mi propuesta para compartir con ustedes en esta oportunidad. En realidad lo que le vengo a presentar es básicamente lo que fue la cocina de mi tesis de doctorado, es decir, ese conjunto de toma de decisiones que fueron cristalizando y ocurriendo a lo largo del propio proceso de investigación. Mi tesis de doctorado llevó por título Cuerpos, Géneros, Sensibilidades y Emociones, la propuesta pedagógica de Leticia Cosettini, Rosario, 1935 y 1950. Lo realicé, digamos, al doctorado lo realicé en la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de la doctora Paula Caldo, y con el enfoque, digamos, de la historia de la educación, la historia de con mujeres, con perspectiva de género, y los estudios de las sensibilidades, las emociones y los cuerpos. El objetivo que tuvo mi tesis de doctorado ha sido historizar las prácticas pedagógicas de una maestra escolanovista de la ciudad de Rosario, ubicada en la entreguerras, y cuyas variables se han preguntado por las prescripciones acerca de los cuerpos, las sensibilidades y los géneros de quienes se formaban en dicha escuela, pero además de quién enseñaba, ¿no? Leticia Cosettini. Y, digamos, tengo casi la certeza de asegurar que quienes estamos compartiendo este espacio nos resuena de alguna manera el apellido Cosettini, ¿no? Fundamentalmente porque es el apellido que acompaña una de las experiencias escolanovistas más reconocidas de la historia de la educación de Santa Fe, pero también a nivel nacional, y hace referencia básicamente a Olga Cosettini. Olga Cosettini fue la directora de, los digo brevemente así, por ahí alguien no ha tenido contacto con esta parte, digamos, de la historia de la educación. Olga Cosettini ha sido una maestra santafesina que estuvo al mando y la dirección de una de las experiencias escolanovistas más significativas de la provincia de Santa Fe durante la entreguerra rosarina, santafesina, perdón, entre 1930 y 1950, y fue, digamos, un espacio que tuvo una gran visibilidad a nivel regional, santafesino, y de hecho pudo atravesar los límites geográficos de la Argentina. Y Olga no solo estuvo en la dirección de esta experiencia denominada Escuela Serena, sino que también podemos ubicarla dentro de el abanico o la orquesta de esos otros o tres intelectuales de los cuales nos habla Flavia Fiorucci, ¿no? Digamos, Olga Cosettini pudo entablar y cristalizar una red de sociabilidad con personajes muy importantes, fundamentalmente la arena rosarina, ¿no? Entonces, decir Cosettini y a continuación Olga Cosettini sin duda nos remonta a esta experiencia, y me parece que parte de ese reconocimiento hoy lo podemos visualizar, por ejemplo, en toda la maquinaria institucional que lleva por nombre Olga Cosettini, ¿no? Institutos de formación docente, escuelas en general, calles, plazas, bibliotecas, archivos, entre otros. Ahora bien, digamos, el apellido Cosettini no solo le corresponde a Olga, sino también a Leticia Cosettini, su hermana. Su hermana y además una de las maestras que protagonizaron esta experiencia escolanovista. Sin embargo, uno cuando hace una exploración sobre las investigaciones que han estado en ronda a esta experiencia, nos encontramos con una gran proyección pública y un gran reconocimiento hacia Olga. No obstante, no así para Leticia. Entonces ahí, digamos, recuperando la temática que aquí nos convoca, me ha sido de mucha utilidad, digamos, poder pensar la relación jerárquicamente entre Olga y Leticia, pero también
en clave institucional y escolar a partir de la categoría de género. Y ahí fue una usina muy significativa leer la tesis de doctorado, que después fue este libro de Graciela Morgade, donde ella trabaja cómo dentro de la lógica institucional de la escuela, determinados actores institucionales, que en definitiva terminan siendo en su mayoría mujeres, debido al proceso de feminización de la docencia, donde, digamos, generalmente las mujeres que obtienen mayor reconocimiento son aquellas que ocupan lugares jerárquicos como la dirección, por ejemplo. En cambio, las maestras quedan subsumidas o invisibilizadas en ese sustantivo colectivo, ¿no? Las maestras, ¿no? Y las individualidades y subjetividades de cada una de esas maestras queda, digamos, apañada por debajo de el término señor o señorita. Entonces a mí me interesó poder interpretar, digamos, de la misma manera la relación de Olga y Leticia, porque en definitiva uno cuando va a las fuentes se encuentra con que Leticia era la fiel compañera de Olga, era la simpática hermana de Olga, era la sensible y confidencial compañera de Olga, ¿no? Y esa terminología, ¿no? De acompañar en cierta parte le resta protagonismo, digamos, de lo que fue la propuesta pedagógica de Leticia Cosentino. Entonces, mi tesis lleva por título a Leticia por esta cuestión, porque me interesa recuperarla, ¿no? Este ejercicio que tiene, digamos, la historia de con mujeres en perspectiva de género, recuperar esas voces que han sido silenciadas, por más que, en fin, si no leemos las fuentes a contrapelos, pensaríamos que no han sido silenciadas, como es el caso de Leticia, pero ha sido silenciada, y por otro lado, centrarme en su propuesta pedagógica que desarrolló en el aula, y que es muy significativa justamente porque Leticia pensó de manera transversal el arte, ¿no?, como una usina generadora de sensibilidades y emociones para sus estudiantes. El arte tiene esa capacidad intransferible, ¿no?, de generar determinadas emociones y sentidos que solo a partir de la experiencia y del contacto concreto con las distintas expresiones estéticas, eso se puede percibir como tal. Y Leticia así lo lleva a cabo en su propuesta educativa. Cualquier planificación u acción pedagógica que desarrollaba Leticia incorporaba alguna manifestación estética. Puede ser el canto, podía ser la poesía, la acuarela, el teatro, incluso también el contacto cotidiano con la naturaleza, ¿no? Todo el tiempo había un salir afuera del aula y poder estar en contacto, que además la Escuela Serena se encontraba en el barrio Alberdi, que durante la década del 30 en Rosario era como una zona ahí, digamos, intermedia entre la urbanidad y lo rural. Entonces había ahí una naturaleza que en cierta parte no había sido intervenida y que permitía este contacto más fidedigno con la naturaleza. Por eso, digamos, me parecía sumamente interesante poder recuperar esta propuesta pedagógica. Ahora bien, digamos, sin embargo, vemos este ejercicio de poder recuperarla, y acá entra muy en diálogo mi investigación con la de Belén, me parecía interesante previamente, digamos, digamos, para poder constatar esta hipótesis y hacerlo de manera rigurosa, me parecía sumamente necesario previamente poder generar una apuesta biográfica de Leticia Cosentino, ¿no? Decir, bueno, si la voy a recuperar, la voy a recuperar en clave biográfica para poder conocer su trayectoria personal, familiar, cultural, y ver cómo esta experiencia previa a su rol docente y también a su formación docente, en cierta parte fue tallando una determinada identidad que luego también, ¿no?, se filtraba ahí en su propuesta pedagógica. Y en cierta parte, digamos, sentía que esta apuesta biográfica no iba a ser tan compleja, pensando, digamos, la complejidad en términos de lo que es realizar una tesis de doctorado, porque las hermanas Cosentino, a lo largo de su
desarrollo escolanovista a lo largo, digamos, de su experiencia en la Escuela Serena, fueron recaudando y organizando todo el corpus documental que la experiencia iba dejando. Es decir, ellas generaron su propio archivo, que fue donado en la década del 80, luego de fallecer Olga. Leticia dona todo este corpus documental al IRICE, que es el Instituto de Rosario en Ciencias de la Educación, con dependencia en CONICET, y allí, hasta el día de hoy, se puede consultar este archivo, y que en cierta parte era mi mayor usina, digamos, de fuentes y documentos para poder generar mi tesis y doctorado. Y este archivo, que actualmente se puede consultar, además tiene una página web, fue organizado a partir de 4 series de documentos, ¿no? El de didáctica, epistolario, escritos y fotografías y biblioteca, ¿no? Y ahí, de alguna manera, a partir de estos estas cuatro series, podemos tener un pantallazo general, una panorámica general de la labor pedagógica de estas maestras. Sin embargo, en el momento de empezar a construir la biografía de Leticia Cosentini, me encuentro con una trampa, digamos, ¿no? Esto de pensar, bueno, el archivo me esperaba, digamos, una trampa ante mi ingenua actitud a la hora de trabajar con las fuentes, y es que me empecé a preguntar si efectivamente es posible historiar a un sujeto y a sus prácticas pedagógicas a partir de la selección, conservación y donación personal de esas fuentes, digamos. Me puse a pensar cuál fue el criterio que mantuvieron las hermanas Cosentini para poder atesorar determinados documentos y cuáles otros fueron desechados, ¿no? Entre las fuentes que usé preferentemente para mi tesis y doctorado se encuentran los cuadernos de algunos estudiantes, los diarios de las maestras que iban dejando registro en el día a día de su práctica pedagógica, algunas circulares, fotografías, también una parte del intercambio epistolar que Olga Cosentini mantuvo con otros representantes del mundo de la educación, y a partir de ese epistolario ahí fui encontrando algunas anunciaciones con respecto a Leticia Cosentini. Pero claro, digamos, en este archivo yo no podía encontrar aquellos rasgos o huellas que me hablen de la Leticia mujer y no así de la Leticia maestra, ¿no? Y ahí me sirvió, digamos, ahí recurrí a toda la literatura que corresponde a la historia de con mujeres en perspectiva de género y a la vez todas las investigaciones en ronda al trabajo en fuentes y archivos, donde me encontré con, claro, el archivo Cosentini, así como la gran mayoría de los archivos que contamos hoy en día, están organizados bajo una lógica patriarcal, que ha establecido que aquellos documentos o fuentes que deben ser atesorados, ¿no?, históricamente, y que sirven para, digamos, contar el pasado, pertenecen a lo que desde una organización, digamos, moderna entendemos como lo público, ¿no?, lo administrativo, lo que le ha pertenecido, sin caer, digamos, ahí en un discurso binario, pero que desde la organización moderna le ha pertenecido al mundo de los varones. Entonces yo no me voy a encontrar a Leticia enamorada, a Leticia cocinando, a Leticia en tanto amiga o en tanto consumidora. Sí, si no me encuentro a Leticia maestra, y que está ahí nomás, digamos, porque también tuve que trabajar con algunas cuestiones de Olga para encontrar algunos aspectos de esta maestra. Entonces tuve que hacer dos ejercicios a partir de este hallazgo, digamos, ¿no?, a partir del hallazgo de esta trampa. En primer lugar, empezar a leer a contrapelo lo que las maestras habían seleccionado, ¿no?, para que la recordemos y para que esta experiencia pueda ser replicada en otras oportunidades, y por otro lado empezar a visitar otros archivos públicos y privados, ¿no? Porque consideré que la Leticia mujer no la iba a encontrar en el archivo Cosentini, y ahí empecé a ponerme en contacto con las distintas localidades en las cuales, Tránsito Leticia, San Jorge, provincia de Santa Fe, Rafaela, donde pasó sus primeros años de vida,
con algunos familiares, principalmente sus primas, amigas del vecindario, también el grupo de los herederos, digamos, de experiencia escolanalista, que son algunos de sus exalumnos que aún continúan, digamos, transmitiendo la experiencia de las Cosettini, y ahí empecé a encontrar algunos rasgos de Leticia que también empezaron a entrar en, que me permitieron poner en diálogo con su propuesta pedagógica, ¿no? En primer lugar, ahí pude advertir que, bueno, que en Leticia había ahí un deseo truncado de ser artista, pero que en realidad, bajo los mandatos fundamentalmente de su padre, que también era un maestro muy reconocido de Santa Fe, le impuso que sea maestra. Leticia, digamos, proviene de una familia de italianos inmigrantes, con 7 hermanos, 2 varones y 4 mujeres. Todas las mujeres estudiaron docencia, mientras los varones se dedicaron a trabajos administrativos, uno era contador y otro fue trabajador en un banco, pero las mujeres tuvieron que ser maestras. Además, era muy, muy artista, pintaba cuadros en acuarela, realizaba artesanías en chala, consumía la música de vanguardia, era creativa, era aficionada a la moda, de hecho, se construía su propia vestimenta, trabajaba arduamente en su jardín, es decir, características que las pude, o piezas biográficas de Leticia que solo pude entrar en contacto a partir de estas experiencias orales que me iban contando sus seres allegados. Pero también me encontré, digamos, y que esto me pareció sumamente interesante, cómo esa mujer sensible, vanguardista, consumidora y maestra, provenía de una familia con una significativa carga ideológica y política. Antonio Cosettini, su padre, no solo fue maestro, sino que también fue integrante de la logia La Antorcha de Rafaela y fue muchas veces, no sé si muchas veces, pero sí fue electo como concejal de la localidad y tuvo una activa participación en la apertura institucional de Rafaela durante las primeras décadas del siglo XX. Entonces a mí lo que me permitió vislumbrar esto es cómo su propuesta pedagógica, si bien estaba cargada por todas sus cuestiones más artísticas y sensibles y que hacían a la personalidad de Leticia y queda claramente visible en la forma en que ella decide enseñar, esto que dice Flavia Terigi, ¿no? En ese saber escolar que ella construye para poder transmitir los saberes, también aparece ahí una Leticia que no ha sido recuperada, digamos, o no lo había sido hasta el momento, que es la Leticia, digamos, fuertemente atravesada por el libre pensamiento, ¿no? Y toda esa carga política, ideológica que tiene esa, digamos, ese rasgo familiar, también lo vamos a ver a la hora de proyectar su propuesta pedagógica, digamos, ¿no? No es solo la señorita maestra, no esta cuestión sensible, abnegada, que no desea ocupar cargos jerárquicos, sino que también es la Leticia hija de un masón, ¿no? Y a modo también de empezar a romper este binarismo o estos estereotipos de género que se construyen también o que se han construido también en ronda a las maestras de principios del siglo XX. Bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias. Buenísimo, Mica, gracias. Bueno, genial, buenísimo las tres exposiciones. La verdad que se recorrió una diversidad de temas, bueno, siempre con el hilo del género, pero ahí hay un variopinto súper súper interesante. Bueno, la intención de esto, tenemos un rato, creo que más de 2 horas de atención de Meets y Zoom se complica, pero
tenemos un rato más para hacer intercambios, conversaciones y si han surgido ahí cuestiones para pensar colectivamente y para ir charlando. No sé si hay ya preguntas o cuestiones que quieran proponer. Si te parece, Nacho, hay un comentario de María de los Milagros. Dice, sí. Hola Belén, me parece muy interesante tu aporte sobre la maternidad. Recuerdo haber leído hace años la obra de Elizabeth Badinter, analizando y cuestionando el concepto de instinto maternal. De hecho, fue uno de los primeros estudios que leí al entrar en este campo, así que tengo un gran aprecio por ese trabajo. Por otro lado, en la Patagonia Austral se fundaron Casa del Niño desde la sociedad civil. Algunas historiadoras de la Universidad de Comodoro Rivadavia han trabajado sobre la misma, fundada en 1929 en esta ciudad. Tengo alguna idea de que también existió en Río Gallegos. Y tal vez comentar algo respecto a esto que tal vez también puede aportar Micaela, que es esta fuerza con que surge una perspectiva social de la maternidad. Esta forma de ejercicio de la maternidad no biológica, sino como función social que en general desempeñan mujeres, de cuidado y protección de las infancias, que crece, digamos, en sintonía con esta mirada biologicista y determinista de la maternidad como destino deseado de las mujeres, que empieza a desarrollarse con mucha fuerza desde principios del siglo XIX, principios del siglo XX, y que también es ejercida en muchos casos por docentes. No sé si en los abordajes que hizo Micaela pudo ver algo de esta maternidad social en el tránsito vital de Leticia. En el caso específico de Leticia, no. Ella, de hecho, no se casó y no tuvo hijos, digamos, hijes. Pero yo sé que, Agustina Mozo, que también trabaja con manuales y con libros escritos por maestras, está trabajando, ella está, creo, yo hablo por ella, pero puede hacer su aporte. Ella habla sobre esta cuestión de la maternidad política, ¿se dice? Donde, que me auxilie, digamos, donde, digamos, las mujeres, maternidad, donde, digamos, se... Maternalismo político. Maternalismo político, Santiago. De Marcela Nari, ahí está. Bien, sí, y que después también, historiadoras lo han utilizado para pensar el lugar de las madres de Plaza de Mayo y también las piqueteras en la década del 90, ¿no? ¿Cómo a partir de ese posicionamiento materno hay ahí un sesgo político, ¿no? Y que si bien es un lugar, podríamos decir, hegemónico, termina irrumpiendo de otra manera. Yo sé que Agustina encontró un montón sobre eso, no sé si ella quiere comentar algo al respecto, pero bueno, ahí pueden generar algún diálogo entre ustedes para trabajar, porque es algo que estaba presente sin duda en las primeras décadas del siglo XX. Hola, ¿se pueden hacer preguntas? Sí, claro. Hay una igual en el chat. Yo tenía una duda también más del laburo de investigación. En el caso tuyo, Belu, me llamó la atención algo que me pareció novedoso, que es que vos propones como al mismo tiempo un análisis de lo que yo llamaría los discursos acerca de la maternidad en los manuales, pero al mismo tiempo haces como una indagación biográfica acerca de, en este caso, algunas autoras. Y yo a priori hubiese pensado que son dos objetos distintos, entonces me gustaría saber cómo lo vinculaste. ¿Cómo lo estás pensando? Y por otro lado, ¿por qué pensaste un periodo tan amplio? Tiene que ver con una relación hipotética. En general lo que ocurre cuando trabajo con textos escolares es que tienden a la permanencia. Hay muchos casos, por ejemplo, de libros que se aprueban sucesivamente, o sea que un discurso producido, por ejemplo, a fin del siglo XIX sigue perdurando y sigue habitando las aulas sin grandes modificaciones durante 30, 40 años. Entonces, esto pone en duda un poco, bueno,
cómo me ayudan esos textos a pensar ciertas cuestiones que son prácticas sociales, que son instituciones y donde operan cambios. No es lo mismo el marco legal vinculado a la maternidad a fin del siglo XIX que, por ejemplo, hace la década de 1920, en donde se producen ciertos avances. Además, me pasó particularmente que muchas de estas autoras de textos escolares fueron personas que tuvieron algún tipo de impacto, de incidencia en instituciones sociales vinculadas a la maternidad, como el caso de Julia Curto, Julia Stariola, como el caso después de Ernestina López, que fue en Argentina, una de las primeras egresadas de la Facultad de Filosofía y Letras, pero también fue la impulsora de los clubes de madres. Pues eran personas que, a su vez que desarrollaban prácticas escolares y formas de intervención en el campo escolar, desarrollaban otras formas de intervención en la vida social general. Entonces, no porque piense que exista una especie de analogía perfecta, sino porque me permiten pensar tal vez esta distancia entre los discursos legítimos, los discursos aprobables y las prácticas que ellas efectivamente desarrollaban. No nos olvidemos que estos libros pasaban, digamos, por el tamiz del Consejo Nacional de Educación, así que tienen como este matiz de ser libros legitimados, libros autorizados. No sé si iba por ahí. Yo me sumo también, buen día a todos y a todas, con una pregunta para los tres compañeros que ha sido muy, muy interesante sus exposiciones y que agradecemos también su preparación y, bueno, tanto tiempo de trabajo, ¿no? Porque es el resultado de muchos años y seguramente van a seguir trabajando sobre estos temas y eso nos permite seguirles las pistas y seguir leyendo ellos y leyéndolas en el futuro. Cuando les escuchaba, pensaba en la experiencia de la investigación y también pensaba en cómo la experiencia de nuestra investigación y de trabajo en los archivos está siendo interpelada en este momento. Quizás muchos están en este momento tratando de hacer trabajo de campo en tiempos de pandemia. Entonces, quería preguntarles, ¿cuál fue su experiencia con el trabajo de archivo? ¿No? ¿Cuál fue su experiencia de campo? Sé que, bueno, lo han dado cuenta, trabajaron con infinidad de fuentes, o con archivos más específicos, con manuales, con libros, con revistas, con archivos documentales, como explicaba Micaela. Pre-pandemia y en pandemia, ¿cuánto de esa experiencia de archivo ya se trabajaba digitalmente? ¿Cuánto pudieron hacer en un trabajo de campo directo con las fuentes? Sobre todo con el objetivo, bueno, que cuenten un poquito de esa experiencia de acceso a través de la digitalización a las fuentes, cuáles son sus límites y potencialidades, y bueno, cuáles son también los límites y potencialidades del acceso material a las fuentes. Bueno, quizás es muy general, pero es para disparar una pregunta al estrés, atravesada por la pandemia también y la investigación. Y gracias de nuevo por la hermosa exposición que nos brindaron. Bueno, muchas gracias, Fede. ¿Quieren que inicie yo con el...? En el caso... En mi caso particular de tesis, yo empecé el trabajo, digamos, de campo... a posteriori de haberme metido con las teorías del género y la teoría queer, digamos, fue como a posterior, por eso un poco los recaudos y todo lo que uno fue aprendiendo sobre el género. En mi caso, bueno, a mí me creo que lo mencioné muy rápidamente, pero haber tenido acceso a las bibliotecas personales, por ejemplo, de figuras muy relevantes como Luis María Leatucha o Jorge Pailes, además de las entrevistas, ahora quiero hacer una mención con el tema de las entrevistas, pero no olvidarme. A mí personalmente me abrieron a todo un mundo, digamos, que no lo tenía, pensado como fuentes posibles, digo. No sé, desde anotaciones personales de ellos, apuntes de reuniones, por ejemplo, en encuentros regionales, inclusive libros que ya no se pueden conseguir más. Yo, bueno, compré muchos libros, también yendo a la pregunta de Fede de los archivos, compré muchos libros por Mercado Libre, en mi caso, todo lo que fueron los de Eva Gilbert y los de Escardó,
que están agotados. Bueno, el Mercado Libre es un buen lugar para conseguir fuentes cuando no están por otro lado, digamos, es parte del contexto y de las posibilidades que hay. Y Fede hablaba de la digitalización de los archivos, algo que también fui aprendiendo, comparto el tip para todos. Y ahora es un poco desesperante. Cuando yo empecé a hacer el trabajo de campo, que uno básicamente, el análisis de las fuentes es estar horas y horas sacando con el celular fotos, ¿no? Para después ir a casa y hacer un segundo proceso, digamos, de reorganización de esas fotos. Y al principio, claro, Mika creo que hablaba de su primera experiencia así como con cierta inocencia para con las fuentes y demás. A mí me pasó algo similar, que una pavada, pero simplemente le sacaba foto a cuando hablaba del género, de la homosexualidad o de la educación sexual. Bueno, parte de lo que uno va aprendiendo es a sacarle la fuente a todo el texto, o por lo menos algo que parece obvio quizás, ¿no? Pero bueno, es lo que uno aprende. Otra no queda, digamos, ¿no? A la tapa, contra tapa, ver la información, porque si no, es una fuente luego perdida. Yo aprendí eso. Lo que se saca mal fotos luego se pierde. Y con el tema de las entrevistas, y finalizo por ahí con esto, yo al principio dudaba mucho, como lo mío es historia, digamos, reciente, y muchas de las personas, pioneros, pioneras, están vivas, digamos, son personas grandes. Bueno, pude hacer las entrevistas. Al principio iban a ser simplemente informantes claves, pero luego fueron figuras, porque en la reconstrucción de la historia de la educación fueron figuras que, digamos, hicieron o tuvieron intervenciones públicas u obras que fueron fundamentales. Digo esto porque quizás también por un prejuicio mío y por estar empezando a conocer el campo en su momento, no me cerraba mucho, lo digo informalmente, perdón, no me cerraba mucho en una tesis de historia de la educación incluir entrevistas. Me parecía que era algo que, pero bueno, comentándolo en congresos y en jornadas, inclusive trabajándolo con los directores, me decían que sí, que incluya las entrevistas porque también son un material, digamos, son la fuente viva, en mi caso, ¿no? En mi caso. Bueno, eso, Fede, se me ocurre, como para empezar sobre ese punto. Bueno, sigo yo, si te parece, Belu. Bueno, en mi caso, en primer lugar me pasó esto de llegar al archivo y encontrar ahí que no esté lo que efectivamente estaba buscando, que era poder biografía de Leticia, entonces tuve que salir y buscar otros archivos privados. Y ahí, respondiendo a la pregunta de una de las compañeras, digamos, ¿cómo accedí a esas fuentes más del orden, digamos, de lo doméstico o del orden de la vida privada de Leticia? Y fue a partir de, al igual que Sandy, de entrevistas semiestructuradas, ¿no? Ahí la historia oral fue muy significativa, sin embargo, tomando el recaudo que lo que estaba escuchando no era efectivamente, ¿no?, a Leticia Cosentini, sino a la reconstrucción o la construcción que han generado esos informantes sobre Leticia Cosentini. De hecho, este trabajo me terminó, digamos, constituyéndose en una parte de mi tesis de doctorado que trabajó el mito de Leticia Cosentini, ¿no? Porque observaba que a partir de las entrevistas, digamos, cristalizaba ahí un estereotipo y un mito en ronda a la Escuela Serena y a Leticia Cosentini específicamente, que me lo llegaron a nombrar como una hada, que era como una especie de hada que venía a educar a los niños y las niñas. Entonces, digamos, en ese sentido, si bien en un primer momento fue como un poco, digamos, desgastante el pensar que no estaba en el archivo que yo consideraba esas fuentes, después me terminó como otorgando una nueva perspectiva, digamos, fue, al fin y al cabo, digamos, fue mucho más valioso poder salir de ese archivo que si finalmente me quedaba solo con lo que ahí encontraba. Bueno, para retomar la pregunta de Federico, yo trabajo principalmente con fuentes que se encuentran disponibles digitalmente gracias a un trabajo muy exhaustivo de la Biblioteca Nacional del Maestro y gracias a decisiones políticas que tomaron en ese momento de preservación de fuentes documentales. Por lo menos una parte amplia del corpus entra, digamos, en este acervo, digamos, digitalizado de la Biblioteca Nacional del Maestro, que no contempla todo lo que busco, todo lo que necesito, pero incluye una buena parte. Hasta el 2020 accedía, digamos, presencialmente a la Biblioteca del Docente Municipal y a la de Maestros y Maestras. Ahora eso está imposibilitado.
por suerte tuve al menos un año de poder frecuentar estas fuentes, porque ver los, digamos, los objetos materiales, poder hacer la comparación de series, de ediciones. En muchos casos hay libros con notas, con marginalias, con comentarios, con tachaduras, hojas arrancadas. Me pasó que la primera vez que encontré un libro de estas características con hojas arrancadas, tuve que explicarle a la bibliotecaria que yo no había sido, que lo encontré así, porque me produjo una sensación como si hubieran, nada, profanado un libro. Así que gran parte está digitalizado, lo cual también nos tiene que poner el recaudo metodológico de que, bueno, es un proceso de digitalización, accedemos a determinada edición publicada en determinado momento con estas características, además no podemos ver la material, no podemos palpar la materialidad de esa fuente. Por lo menos lo que vengo esperando con mayor peso, que es principio del siglo XX y fin del siglo XIX, no pude acceder a archivos personales específicos, sí pude consultar un montón de archivos públicos, por ejemplo, el Departamento de Archivo Intermedio de AGN, el Museo Pedagógico Uruguayo siempre estuvo muy atento y muy dispuesto a todas las consultas que me estoy enviando, bueno, y ahí agradecer los contactos institucionales que se van gestando. Hay muchas instituciones archivísticas que, si bien la consulta presencial está clausurada, si sabemos bien qué estamos buscando, en algunos casos eso no es posible porque necesitamos ver primero cajas y cajas y después hacernos una idea de cómo se armó esa serie, y después muchas veces no sabemos específicamente qué buscamos o si lo que buscamos está catalogado de la manera que necesitamos que lo esté. Pero hay muchas instituciones que siguen prestando, digamos, asistencia remota. Esto me parece importante saberlo porque, bueno, nunca está de más. Es un sector que no paró el trabajo, sino que cambió las formas en que se organiza la dinámica. Así que, bueno, también una invitación a al menos preguntar en la institución que necesitamos acceder si esto es posible, si no es posible, hasta qué punto pueden facilitar o no ciertos datos, o hasta qué punto nos permiten organizar nuestra agenda de trabajo. Sí, y también lo que, perdón, lo que me parece que genera, digamos, tiempos de pandemia es que tenemos que explotar al máximo nuestra creatividad, ¿no? Tal vez tenemos que utilizar esa fuente, dos o tres fuentes con la cual contamos, porque en mi caso no hay nada digitalizado. En mi investigación postdoctoral, ¿no? Ya no es Leticia Costini, es otra maestra, pero es un archivo privado, digamos, de un familiar y al cual no puedo acceder. Entonces tengo que trabajar con esas fuentes y bueno, y utilizar, ¿no?, al máximo el proceso creativo, que a veces no es necesario tener un millón de fuentes para hacer, digamos, una investigación seria, ¿no? No sé yo, se me ocurre Natalie Simon Davis con el Martinger, ¿no? Me parece que también es interesante pensarlo, no sé, entre una de las muchas preguntas que nos despierta, ¿no?, esta crisis sanitaria. Hay un comentario acá en el chat que dice, de Rocío Martínez, que dice: Santiago, me gustó mucho la organización de la presentación y la manera en la cual expusiste los reparos al momento de trabajar con perspectiva de género, por ejemplo, la cuestión del anacronismo cuando leemos las fuentes. En el mismo sentido, me gustó también esta cuestión de los reparos al momento de analizar las fuentes que expuso Micaela. Mi pregunta es más hacia el marco teórico y metodológico, y la pregunta es: ¿hay algún texto que trate estas cuestiones metodológicas y teóricas con respecto al género y la educación que pueden recomendar como para hacer ese cruce entre ambos campos? Creo que Santiago mencionó algunos autores. Rocío era la colega, ¿no? Gracias, Nachi. Rocío, mirá, la verdad es que yo como trabajé con esos dos marcos teóricos de análisis político del discurso y la perspectiva de género, son perspectivas, por ejemplo, el análisis político del discurso que no tiene una implicancia o una consecuencia metodológica directa, ¿sí? Inicialmente, yo había propuesto hacer un entrecruzamiento entre el análisis político del discurso y el análisis crítico del discurso. En la perspectiva del análisis crítico del discurso, ahí quizás sí puedas encontrarte quizás con todos los recursos posibles para hacer un análisis, digamos, más intratextual, ¿sí? Ahora, algo que también yo fui trabajando con mis directores en esos años de escritura de la tesis era, bueno, justamente no tironear teoría, sino hacerles decir a las teorías cosas que nos convienen a nosotros, digamos. Entonces, es decir, bueno, yo trabajo con marcos teóricos que quizás no tienen una consecuencia
metodológica directa. Yo finalmente elegí luego no usar el análisis crítico del discurso, porque me di cuenta que lo que había hecho era una reconstrucción de esas posiciones y disputas, y no tanto un análisis intratextual, digamos, que eso se podría haber hecho, pero hubiera implicado otra tesis, seguramente, ¿sí? A mí lo que me organizó muchísimo son esas preguntas que yo hoy les mencioné un poquito muy rápidamente. Bueno, ver una fuente, una propuesta de educación sexual, ver qué representaciones sobre las sexualidades, las identidades, los cuerpos y los géneros se hacen presentes, quiénes no están nombrados en tanto sujetos destinatarios, quiénes están autorizados, cuál es la propuesta curricular o temática o de contenido. Y a mí, tener esas preguntas siempre, Jarodowsky me decía, vos eso tenelo en un papel arriba de la computadora todos los años. O sea, vos, hasta que termines la tesis, uno tiene que saber bien qué es lo que le va preguntando a la fuente para no ir preguntando, digamos, para no cambiarle la pregunta a las fuentes y que luego nos queden, digamos, niveles de diferente grado o de diferente tipo, ¿sí? Entonces, Rocío, yo por lo menos no conozco un texto metodológico que pueda ligar, yo por lo menos, pero abrimos, si quien tenga el título, por favor que lo escriba en el chat ya mismo, justamente, y me parece que también, y lo hemos conversado también con los colegas del grupo joven de la SAE, bueno, justamente hace falta, inclusive quizás nosotros, producir, escribir metodologías posibles en torno a esto. Es decir, no hay un manual, ¿no? No hay como tienen otras disciplinas, la sociología, la estadística, la economía, de aplicación directa en términos, hasta donde yo conozco, insisto, ¿eh? Si alguno tiene algún título o algo y lo podemos compartir, fantástico. Y una cuestión que aprovecho el comentario sobre el tema de las fuentes que nos invitó a pensar Belén y Mica, y que también lo venimos discutiendo en este grupo, por eso lo traigo y lo hago colectivo, que también más allá de la cuestión del acceso, también nos parece, me parece, que las fuentes tienen que tener realmente ese carácter público-público y que sea de todo el mundo. Digo, yo, las fuentes que tengo yo, y lo digo siempre, por eso lo digo acá, son de todo el mundo, digamos. Si alguno quiere algo de lo que yo mostré, manda un mail y yo se lo mando. Porque a veces todo ese gran laburo de estar horas y semanas y días y meses y años en los archivos sacando foto, si eso luego me queda únicamente para mí, estoy en realidad quizás complicándole el laburo a otro colega que está buscando lo mismo y que no lo encuentra. Bueno, digo, también hay una cuestión, si queremos pensarlo en términos más políticos, me parece, sobre el tema de las fuentes, del acceso a la fuente y de la solidaridad. Aprovecho para hacer ese comentario. Buenísimo. A mí se me ocurría, no sé si tiene ganas de comentar, quizás, bueno, en particular es algo que me despierta la tesis de Santi, que es una tesis buenísima, bueno, la de Mica también, obviamente, y el trabajo que está haciendo Belu también, pero Santi terminó escribiendo una especie de historia de la educación sexual en la Argentina, ¿no? Entonces, mi pregunta originada por eso, digamos, por esa cuestión, que es una pregunta que en realidad me parece interesante para pensar lo metodológico y para compartir también con las y los colegas, es ¿qué fue lo que empezaron pensando en sus trabajos de investigación y qué terminaron haciendo en su tesis? Porque lo que pensamos al principio y lo que terminamos escribiendo en la tesis no tiene mucho que ver, y está bueno también desmitificar eso, ¿no? Como, bueno, hay veces que el resultado es buenísimo, digo, como en el caso de Santi y su historia de la educación sexual en la Argentina, pero, digo, eso, como la distancia que entre lo que se piensa al principio y lo que termina siendo el producto. Ahí es como difícil de responder. En realidad me parece que bueno, algo de eso pude contar, digamos, en mi exposición, cómo había determinadas, digamos, preguntas iniciales y cómo había expectativas iniciales con la tesis, que después en el propio proceso de investigación eso se va transformando, digamos, y que en definitiva no hay que desalentarse,
sino recapitalizar eso que nos va ocurriendo en el transcurso de la investigación para luego poder plasmarlo en nuestra tesis de doctorado. A mí me han llegado a decir que la Escuela Serena y las Cosettini era un tema agotado, por ejemplo, ¿no? Sí. Y me parece que retomando esto que decía Santiago, que le decía a su director, que en cierta parte a mí también me lo dijeron, es que lo... Igual no estoy respondiendo a la pregunta, me parece, pero bueno, no importa, sigo con esta idea. Esto de pensar, digamos, cómo a los objetos de estudio, digamos, no se agotan, sino lo que se agota son las preguntas que le hacen esos objetos de estudio. Entonces, en la medida que seamos creativos y creativas a la hora de hacerle preguntas a ese objeto de estudio, me parece que la tesis se va a terminar enriqueciendo, ¿no? Porque hay unas... No sé, a mí me pasó que si bien mi objetivo era conocer la propuesta pedagógica de Leticia, finalmente terminé haciendo la biografía de Leticia Cosettini y después en diálogo con su propuesta pedagógica. Eso sería, ahí está la respuesta. Yo empecé con lo netamente pedagógico y terminé también agregando la parte biográfica, porque consideraba ahí que había un diálogo que era significativo. Bien, eso es mi aporte. Que no se podía comprar una entrevista pedagógica sin la biografía. Sí, bueno, algo de lo que plantea Micaela es lo que también me está pasando a mí en un trabajo que no está terminado, sino que está en vías de continuar profundizándose, pero como considerar otros órdenes de la vida cotidiana o otros órdenes de lo social para dar significatividad. Bueno, yo al principio de la tesis pensaba que, o cuando empecé este proceso, pensaba que mi trabajo iba a consistir en organizar bien los libros, armar una periodización sólida y decir, bueno, para este periodo miro este corpus de libros, para este otro miro este otro corpus, y después me pasó que los discursos tienden a permanecer en el tiempo, tienden a permanecer con sutilezas, tienden a dialogar entre ellos. Un libro no es, como yo lo estoy mirando, solamente la tapa y la contratapa y ahí termina. Empiezan a aparecer un montón de diálogos, de préstamos, de referencias. Entonces, si no metemos o no pensamos otras dimensiones, es difícil darle un sentido. Bueno, acá se colgó otra pregunta que me parece interesante, la de cómo discernir cuando realizamos una investigación, cuáles son las fuentes más confiables. Que se puede relacionar con lo que comentaba Santiago anteriormente, pensar, bueno, la confiabilidad de las fuentes va a estar dada por las preguntas con las que interpelamos a esos documentos, a esos registros del pasado. Y también a cómo organizamos series, no se trata de conseguir una entrevista, un libro, sino pensar cómo pensamos la complejidad de ese campo, cómo hacemos dialogar ciertos discursos con otros, cómo pensamos estos cruces. Claro, yo de hecho pensaba que esa última pregunta que retoma Belu también tiene que ver con el objeto de estudio, digamos, ¿no? A veces la construcción de ese objeto hace que haya fuentes que vayan a tener más relevancia que otras, va a ser que algunas nos sirvan para contextualizar y otras que las vamos a usar más. Usar más quiero decir en la forma concreta técnica de la escritura, es decir, qué aspectos voy a citar textualmente, qué es lo más potente que tengo de las fuentes para poder decir siempre, insisto, en referencia con el objeto. Por eso yo creo que una fuente en sí misma podría ser nada, podría ser muy valiosa, pero depende, de como decía Belu, en el marco en el cual se lo esté leyendo o entendiendo y sobre qué es lo que nos permite ver de nuestro objeto, digamos, qué es lo que nos dice de nuestro objeto. En relación con la pregunta que nos invita a pensar Nacho, bueno, yo originalmente había pensado en estudiar la década del 80 y del 90 porque había accedido rápidamente a esas primeras fuentes y esas primeras experiencias piloto que hoy les conté muy rápidamente, pero claro, cuando empezamos a entrevistar, que el trabajo de campo lo hicimos con la colega y amiga Carolina Ojeda, a los sexólogos, a los planificadores familiares, nos dimos cuenta que la insistencia por la educación sexual no venía de los funcionarios del Estado, venía de mucho antes, justamente de estas comunidades de expertos. Y ahí empecé a ir un poco para atrás. Pero me di cuenta también que en los 50 y en los 40 también había algo en torno a, por ejemplo, la persecución de la masturbación infantil, y me pareció brillante. Entonces también lo incluí. Y me fui también un poco más para atrás, a inicios del siglo XX. Los colegas que me han leído, bueno, Belu, Nacho, hasta algunas partes de la tesis, saben que hay un gran capítulo 1, que es una especie, yo le digo, el capítulo bodoque,
en donde reconstruyo esa primera parte del siglo XX que me fue dando, digo, porque yo ahí trabajé con un prejuicio mío, que era esto, bueno, de la sexualidad, como era un tema tabú, seguramente no voy a encontrar nada. Si yo voy con esa perspectiva, es imposible hacer una historia de la ESI, que es lo que yo me había propuesto. Entonces, bueno, quedó como una historia, que de hecho fue uno de los comentarios del jurado, más que este recorte que yo les propuse, que es el que efectivamente más profundicé, 60.997, sin darme cuenta, y me di cuenta de eso el día de la defensa, realmente yo antes no me había dado cuenta, había reconstruido casi en la misma lógica algunas posiciones y discursos y tensiones de la cuestión de la sexualidad con los debates de la coeducación, la cuestión de la masturbación, los vicios peligrosos, las enfermedades venéreas. Bueno, entonces se fue bastante para atrás, quiero decir eso. No es un mérito, de hecho creo que es un problema, porque es no saber dónde poner el punto final. Entonces, también, digamos, como para formación de todes, bueno, hay un punto que las tesis o la ponencia o el artículo tienen que empezar y cerrarse, y ser concretos, hoy quedó a la vista ser concretos en 15 minutos, en 12 hojas, o en una tesis, bueno, también forma parte de las complejidades de la escritura y de la investigación histórica, ni que hablar cuando uno se va para atrás y vas encontrando una fuente que te dio un dato que te conecta con algo que no sabías, entonces uno dice, Alcoyana, esto se junta y ya tengo un apartado nuevo. Pero bueno, hay que tener un cierto autocontrol, eso quiero decir. Eso sería mi apuesta. Bueno, gente, no sé si ahí llegamos a las 12 con el CIAR así como clavado, redondo, 12:00, estamos como para, ¿no? Si alguien quiere hacer algún comentario más de cierre, pero sería como un cierre redondo este. Así que, si... ¿Sí? ¿Ani? Sí, no, contarles una intimidad. Pensaba quedarme solo saludar y irme a una actividad que tenía y elegí clavar la otra actividad y quedarme acá porque me parece un lujo poco común. Disculpen que lo diga con lenguaje tan poco académico y científico, un lujo poco común y también me permito destacar el placer de haber podido compartir con ustedes esta actividad y me imagino, me encantaría además que sea un sentimiento compartido. Digo, mientras los iba escuchando iba anotando, además de anotar cosas de sus investigaciones, iba anotando sensaciones y decía placer, generosidad, construcción, colectivo, y finalmente... Terminé diciendo, anotando, lujo, y me puse con signos de interrogación, de afirmación, quiero la próxima. Y la verdad que eso es lo que tengo para decir para la SAE, es un orgullo contar con este grupo de gente, para los viejos es una tranquilidad, las viejas, encontrar un, digamos, tener un, perdonen, ¿no?, que por ahí es todo muy mezclado, pero da un sentido de la trascendencia, ya no en lo personal, sino en esta actividad que uno viene realizando a como se pudo, en distintas épocas, en distintos momentos políticos, en distintos momentos institucionales, y nada, un agradecimiento, agradecer a Lice que nos cobija otra vez, ¿no?, y que estoy segura que nos va a seguir cobijando por esta condición de orden itinerante que tiene la SAE, pero nada, eso, felicitarlos, agradecerles y comprometer a los organizadores a que ya, fecha para la próxima, y por favor difundirlo, porque... Esto es una experiencia de una calidad y de un estilo de construcción poco común. Así que difundirlo, que aprendamos de esta cuestión de la generosidad de lo público y de lo colectivo. Gracias, Ani. Bueno, queda el compromiso entonces para las próximas. Quedan tareas, gracias por el compromiso ahí con... las exposiciones, fue un trabajo excelente.